chico, hermano mío, mire. Mire bien, mi hermano. Por favor, mande un buen equipo, que ahora sí es que hay basura. La placa que le habla, usted sabe que yo vivo en esta misma esquina de la Flor de Lis, hace esquina con Guajimía. Por favor, mándeme auxiliar, que usted sabe que nosotros somos amigos. Mande su gente, urgente, por favor, Brasil. Eso ocurría este martes 29 después de unas lluvias que tampoco, no se trató ni de un ciclón, ni de un huracán, ni nada de eso. Ustedes están mirando las imágenes. Lo interesante de este hecho es el siguiente. Ahí, eso es la cañada de Guajimía, sector Guajimía, que lleva el nombre, sector Guajimía. Esa es una calle que construyeron encima de una parte de la cañada, o sea, como que hicieron un trabajo, eso ya bonito. Entonces la cañada se desbordó por encima, tan sencillo como eso, se constituye la calle en un obstáculo. Yo voy a tratar de conseguir después, ahora, que los residentes en el sector me manden imágenes de cómo se ve la calle posteriormente. O sea, eso es una calle, eso es un trabajo tremendamente mal hecho que se hizo ahí. Eso es Santo Domingo Oeste, en el día de ayer, ahí tienen las imágenes, eso es dinero botado. Eso es volver un dinero agua y sal, porque hacer un trabajo de esa naturaleza para que quede así, y obviamente los afectados son esos vecinos. Vamos a darle seguimiento a ese tema. Así estamos comenzando la jornada de hoy de La Cosa Como Es. Una servidora, Edith Febles, siempre agradecida de la atención de todos ustedes. Agradezco a los que están a través de Teleradio América 45.2, eso depende por supuesto de su señal de cable, y a los que están en Estados Unidos, que es el 39% de nuestros televidentes, a través de nuestro canal de YouTube, que lo reporta. Así que gracias a ustedes por estar todos los días en atención. Hay un chat muy activo. Agradezco a tantísima gente que nos escriben. Los que quieran comunicarse directamente pueden hacerlo, periodistaeditfebles@gmail.com. Hay gente que envía sus mensajes. Tengo un atraso de varios días, les respondo de una vez, pero siempre, siempre, siempre pueden estar seguros de que leo sus mensajes. También hay gente que nos reporta situaciones, que nos mandan video, que nos reportan diferentes cosas que pasan y lo mandan a nuestras redes sociales. Por ejemplo, Instagram es una fuente para mí muy importante de información. Agradezco, por ejemplo, a todos los que han mandado diferentes imágenes de distintos sucesos en el país, incluyendo algunos que le daremos seguimiento en estos días. Las redes sociales, a fin de cuentas, son una pista para uno poder informarse un poco más. Hoy tenemos un programa variado, diverso, una propuesta para todos ustedes. Yo creo que hay temas que a veces tú te preguntas honestamente, y veo que muchos medios incluso deciden dejar de lado y dicen, bueno, yo no entro en ese tema porque es parte o de una campaña, o porque es circunstancial, o porque es temporal, o porque lo escogieron. Es como si alguien decidiese que vas a hablar en determinado momento. Sin embargo, creo que en este tema, a pesar de que obviamente ha salido en dos circunstancias muy específicas, que es procesos preelectorales, y me refiero a Quirino Ernesto Paulino Castillo, ese ex capitán del Ejército de la República Dominicana. A veces yo recuerdo que un guardia me dijo, no le digas capitán, bueno, pero estaba metido ahí. Había sido declarado y había ascendido, lo que no había logrado la gente que estaba en el cuerpo militar trabajando de sol a sol y haciendo yuca en los cuarteles. Entonces era un capitán del ejército. Al momento de su arresto, lo arrestaron un domingo en horas de la tarde, después de arrestar un camión que iba con 1.300 kilos de cocaína, que estaba custodiado por un guardia, en este caso el jefe de la fortaleza de Azua en ese momento, que había sido un hombre que yo recuerdo haberlo visto hablando y todo, porque semanas antes habían asesinado a un periodista en esa localidad y me tocó viajar hasta allá. Quirino Ernesto Paulino Castillo ha salido con unas declaraciones. Es un video que circula de mano en mano, de WhatsApp en WhatsApp, de WhatsApp en WhatsApp. Leí que WhatsApp va a poner límites al número de reenvíos. Hay gente que manda infinitamente, creo que son 5. No sé si está vigente ya, pero de todas maneras eso se riega en los grupos. Hay gente que con solo mandarlo a un grupo hay 200 personas. Hoy es muy difícil sustraerse, es muy difícil, digamos, que evitar que determinadas cosas salgan. O sea, usted dice, yo voy a evitar que eso salga. Antes, por ejemplo, cuando había una información que no le convenía a alguien o no le convenía a un sector, se hablaban con 4 directores de medios o 3 directores de medios, sobre todo los periódicos, que eran los que gestionaban la información, y así se evitaban. Yo trabajé en periódico y yo vi
Yo vi gente que trataba de evitar que informaciones concernientes a ellos salieran en los periódicos. Y si se querían economizar más, buscaban un atajo importante. ¿Era cuál? El dueño. Y en un país donde los dueños son pocos, bueno, con tres dueños, tres llamadas. Lo decía la hermana del presidente, Lucía Medina. ¿Recuerdan cuando ella dijo lo de las mochilas? Dijo, agradezco a los dueños de medios, a los directores, no recuerdo bien, porque esto no salió. O sea, pero salía en las redes, era lo mismo. O sea, ya no es si sale o no sale en los periódicos lo que constituye la información. Evidentemente, ahí tenemos a un Quirino Ernesto Paulino Castillo, desafiante, que está haciendo unas acusaciones muy específicas, pero que no son nuevas. Él salió a la palestra, ustedes recordarán, cuando hizo una acusación contra el doctor Leonel Fernández, acusándole de que él había dado dinero para su campaña electoral y pedía que se lo pagaran. Las circunstancias en las que él salió son exactamente las mismas de ahora. Estábamos en la antesala de un proceso electoral. Entonces aparece nueva vez en esa antesala para decir exactamente lo mismo e intimidar de algún modo, dice con sus palabras, tiene que pagarme mi dinero. Entonces le quiere que salde la deuda que sostiene él que tiene. Y la gente, yo creo que este es el primer hecho relevante, se lo toma como normal. O sea, pareciera que es normal que un narcotraficante o un ex narcotraficante salga y diga una cosa de esta naturaleza. O sea, lo vemos pasar y se hace oído sordo y dice, bueno, quien lo está diciendo es un narcotraficante y ya. Sabemos, obviamente, y yo creo que nadie se escapa de eso, todo el mundo sabe que el narcotráfico incide en las campañas políticas, sobre todo en las campañas políticas de aquellos países donde no hay regulación del dinero que entra a la campaña. Porque sepa, por omisión o porque participe, por la manera que sea, es muy difícil incluso que los partidos políticos puedan garantizar, hoy por hoy, decir en las campañas electorales nuestras no ha entrado dinero de narcotráfico. O sea, dinero de procedencia ilícita, sea del narcotráfico, de otra, porque se manejan grandes volúmenes de dinero y grandes volúmenes de dinero de gente que dona. ¿Quién dona? Bueno, donan, por ejemplo, yo le preguntaba una vez a un empresario, cuando ustedes donan dinero, cuando ustedes dan dinero a un político, ustedes están haciendo, ¿en qué capítulo lo ponen? ¿En el capítulo del gasto o en el capítulo de la inversión? Es en el de la inversión, porque a fin de cuentas eso lo va a pagar el pueblo. Por eso es bueno y por eso se ha dicho siempre de tener un sistema que vacune a los partidos políticos, que vacune todo contra eso. ¿Contra qué? Contra que si usted sale a hacer campaña política, no venga alguien y le done por tras manos lo que sea, a sabiendas o no, o usted no lo sepa. Pero nadie duda de que efectivamente en las campañas políticas incide de alguna manera un cierto nivel de dinero ilícito, eso se sabe. Lo que pasa es que esa es una experiencia para los partidos políticos, para los candidatos y para toda la gente decente que dice, bueno, vamos a poner regulaciones de que ese dinero no penetre nuestras estructuras. Claro, él está reclamando dinero de un hecho que es ilícito y eso no debería ser normal. O sea, si yo yo tengo un dinero que no es de procedencia lícita y tú me debes de ese dinero, yo me estoy de alguna manera inculpando, imputando. Obviamente Quirino Ernesto fue juzgado, fue condenado y recibió un beneficio que es otro tema a ver, de que se lo llevan del país extraditado a los Estados Unidos con una sentencia que ordenaba el decomiso de aproximadamente 7 millones de dólares y él mismo está reconociendo que tiene dinero suficiente o recursos suficientes como para posibilitar campañas políticas, porque él lo dice, está anunciando al mismo tiempo. Ese video que recorre WhatsApp desde ayer tiene dos variables. Por un lado, él denuncia y por otro lado anuncia. Yo no sé a cuál perjudica más, si al que anuncia o al que denuncia, porque el denunciado ya estaba denunciado desde antes. Entonces, él reclama dinero por un hecho delictivo, eso debería merecer una investigación. Aquí se ha hecho el loco con eso, pero eso debería ser investigado. Un Ministerio Público Independiente que diga, miren señores, vamos a proceder a investigar y llamar a ese señor. Venga, usted dice, vamos a investigar.
Y la única manera de salvar eso, de solucionar eso, de limpiar eso, esos son como los despojos hirientes y sucios que salen de cuando en vez, como de las cloacas del poder. Bueno, pues miren, señores, nosotros queremos un sistema que funcione y que funcione limpio. Vamos a investigar con una limpieza y una transparencia. Usted está vivo, el otro está vivo. Usted está mencionando personas. Procedemos, abrimos un expediente y vamos a investigar. Y esa es, y ya no le vuelve a salir en ninguna campaña electoral. Le conviene incluso a los que él está imputando. Un ex narcotraficante, en este caso, está mostrando que tiene un poder de incidentar incluso comicios de partidos y de país. Y a nadie le preocupa eso. O sea, es como dejarlo pasar. Y yo digo, bueno, pueden dejarlo pasar, pueden decir a los medios, decir, nosotros no nos metemos en eso, pero si queremos un proceso y una transparencia, lo mejor que le conviene incluso a los denunciados y a los anunciados ahí, es que esto se investigara. Este hombre que dice o muestra tener recursos probablemente elevados, declara que va a poner sus recursos para favorecer a un candidato de un partido político. Él dice que va a poner sus recursos a favor, que él va a anunciar, que va a apoyar a Hipólito Mejía Domínguez. Y digo, bueno, eso le afecta tanto a Mejía que él anuncie que lo va a apoyar como al otro que él anuncie que ya le dio. Se supone, porque en ambos casos el dinero no es un dinero que se estime sudado 100%. Se consigue una buena parte, la base sí, puede que esté sudando ahora, pero ya se sabe que es de dónde venía su dinero. Entonces está anunciando que va a poner recursos. Esa parte también, ahí debe haber una reacción del partido al que pertenece el presidente Mejía, una reacción del expresidente Hipólito Mejía, o preocuparle a alguien, pero a nosotros eso como que no nos preocupa, y probablemente eso pase sin pena ni gloria como una anécdota más de los pasillos hasta el próximo torneo electoral donde vuelva y salga este señor. Tenemos que él está diciendo en ese video que ustedes están mirando, que yo solo pongo las imágenes, en ese video que está, dice que el expresidente Hipólito Mejía, un expresidente de la República, fue y lo visitó, que lo visitó a su casa. Y que, bueno, y hay gente que dice, bueno, conociendo a Hipólito Mejía, él es un hombre así, dicharachero, y que puede que se pare y visite, y nadie tampoco le extrañaría. Bueno, eso debería ser aclarado, no es normal. Eso no es normal. Nada de lo que está pasando con este caso es normal. Debería haber una Junta Central Electoral con respecto a los recursos, debe haber un Ministerio Público para los demás casos, deben haber unos partidos políticos que reaccionen. Mientras, recordemos que un sobrino de ese señor está prófugo, donde se sobornó a jueces, se reconoció que se pagó a jueces, esos jueces investigados, Ministerio Público y todo lo demás, cómo salió alias Quirinito de la cárcel. De modo que está mostrando toda esa estructura que sostiene un gran poder, el poder del narcotráfico. Entonces, eso también debería merecer cierta, por lo menos cierta preocupación entre nosotros, y debería ser investigado para determinar qué es lo que de todo eso, y para ponerle ya coto y freno a esa situación. No hay dudas de que este señor aparece en circunstancias especialmente sensibles. Estamos hablando en la etapa previa de un proceso electoral. Que le creamos o no, uno no cree nada hasta que no tiene las pruebas de nada. O sea, uno no sabe, no sabemos si lo que dice es verdad. Pero quienes deben investigar eso probablemente se hagan los locos. Hay una frase campesina que dice que hay ciertas cosas que no se envuelven en trapo. Entonces, envuelven un trapo y sale. Ese olor llega donde quiera, no lo envuelve, usted lo envuelve en trapo. Y estas son de las situaciones que nosotros podemos hacernos los locos y decir, pero subyacen y son molestosas, obviamente. Nosotros tenemos, y tengo las imágenes, que esta semana, el domingo, a las 4 de la tarde y de urgencia, dio la gente cercana al doctor Leonel Fernández una rueda de prensa. Y dio esa rueda de prensa para advertir que venía una campaña sucia. Ellos decían, viene una campaña sucia. Una de las cosas que siempre llama la atención es porque el doctor Leonel Fernández, de alguna manera, es la misma gente. O sea, la gente que le acompañó, algunas de las cuales incluso han estado cuestionados en diferentes situaciones, incluyendo ese sistema de justicia que poco funciona. Pero todo se deja pasar y todo se soluciona. O sea, todo pasa, nada. Cuando usted encuentra, por ejemplo, procesos aquí de cancelación de jueces y demás, se choca con alguno de esos nombres, pero eso no,
Eso no pasa de ahí. Ustedes se imaginan, ellos se adelantaron, alguna información tenían, obviamente, se adelantaron, aunque no hay constancia de que se refirieran exactamente solo a esto, porque una campaña sucia, este puede ser un elemento dentro de un conjunto, y si no lo era, decir que lo era, porque ya se adelantaron como quiera, pero puede ser un elemento dentro de un conjunto. Ellos estaban señalando a un tipo que es consultor internacional, que no es la primera vez que uno se lo encuentra. Cuando uno lo busca, ya en el año 2009 aparecía su nombre aquí, precisamente con otro tema, o sea, aparece de cuando en vez. Entonces, los medios de comunicación dicen, bueno, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Es una pregunta, y uno lo nota, uno lo ve. ¿Qué hacen frente a eso? Bueno, anunciar que viene una campaña sucia. Yo creo, miren, hay un modo de resolver el sucio. El sucio, todo tipo de sucio es lavándolo, limpiándolo. No me refiero al lavar del dinero, como eso. Es haciéndose esa misma sociedad, haciéndose sus propias preguntas y con un ministerio público, unas autoridades que funcionen. Aquí no se aclaró cómo desapareció el sobrino de ese señor. Ese señor sale, aparece dando unas declaraciones, menciona unos nombres, lugares y situaciones, de cuando en vez. Y no hay manera humana de que eso pase como que no pasó. Porque ahora están las redes sociales y está todo ese sistema que pueden decir algunos, bueno, controlamos y nuestros hijos no lo ven y nuestras familias no lo ven. Pero se sabe que está ahí. Es como cuando usted tiene mensajes que se difunden, que no son educativos y que usted hace, prepara a sus hijos para que sepa que esos mensajes le van a llegar. Pareciera que en nuestro país, además de tener el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder legislativo, tenemos el poder de los ex convictos o narcotraficantes. Como si fuera una pendiente de manera. Yo dudo que nadie inicie ningún tipo de investigación, porque dicen que eso es como, no lo puede. Los mismos citados deberían motivarse. No es normal. Nada de lo que ese señor dice es normal. No es normal que un expresidente de la República, usted imagina que el Chapo Guzmán regrese a México y después nos digan que López Obrador fue a visitarlo. Ah, che, vino a hablar conmigo porque es buena gente. O sea, usted se puede imaginar que eso pase en México, que un expresidente vaya y le visite. Usted se puede imaginar que el Chapo Guzmán tenga el poder de salir a hablar en los medios de un presidente y demás y a inculpar. No, no es normal. Nada de eso es normal, evidentemente. Y bueno, yo creo que los mismos partidos políticos y esta gente que ha tenido todo el poder, porque el Partido de la Liberación Dominicana ha tenido el poder, no han querido regular campañas. Ha escapado muchas veces de regular campaña para muchos aspectos, la ley de partidos políticos, para el aspecto del dinero y para el aspecto de las campañas. Por ejemplo, cuando hablan de campaña sucia, en vez de decirlo públicamente, que es una manera de decir, bueno, una campaña sucia, sucio cualquier cosa, desde el punto de vista que usted lo tenga, dice, bueno, nosotros estamos presentando la Junta Central Electoral, que en nuestro partido, fulano, fulano, fulano y fulano, sostuvieron esto, esto y esto, y están utilizando estos elementos. Eso se debe regular, eso se debe procesar, aunque sean compañeros del partido, están señalando. Entonces estamos en esa puja interna en la que pocos ganan. No gana ni la sociedad dominicana, ni gana la democracia. Lo que sí demuestra eso es que ahí hay muchos elementos por pasar por agua. Deberían animarse, y la gente joven dentro de ese partido, y la gente joven de los otros partidos, y la gente que piense distinta, que eso tiene que ser poco a poco, hay que barrer para que este tipo de cosas no sigan o no constituyan una preocupación de campaña cada 4 años o cada 6 años o cada vez que se esté pensando en un proceso electoral, evidentemente. Vamos a ir a la pausa y cuando regresemos tenemos más. Hoy yo quiero también hablarles de otros temas. Ustedes vieron lo del buche, ¿verdad? Ay, sí, yo tengo un papel, una declaración de un hombre que fue secuestrado por el buche dentro de la cárcel. Porque dentro de la cárcel el buche sigue mandando. Es lo mismo. Lo que usted está mirando, ¿qué pasa con ese señor? Lo que usted mira, que él dice, ese poder que se maneja detrás, que es un poder que los medios de comunicación se comunican de otra forma y las autoridades salen y dicen, nosotros estamos enfrentando la delincuencia. Ay, hombre, pura tontería, después te matan a los que los vigilan, como mataron a ese pobre infeliz
BTP de Santiago, un vigilante penitenciario. Quizás ese hombre murió pensando que servía la ley y el orden y al final perdió su vida. Entonces eso es muy desestimula a la gente decente que quiera participar en esos procesos, porque sabe que al fin son cuentas y choques de mafias que fingen una cosa públicamente, pero que en el fondo nos encontramos con todo ese estiércol. Vamos a la pausa y estamos regresando de una vez para hablarle de ese documento en este programa, La Cosa Como Es.